El presentador de deportes de Canal 21, Kevin Rodríguez, nos ha sorprendido a todos con su drástica pérdida de peso. A continuación le presento los detalles del Famarazzi Nacional. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. La conocida Olga Miranda se fue directo a la playa a buscar los famosos cascos de burro para preparar un rico cóctel. Y si creían que ella no se iba a meter al agua del mar, pues lo hizo y buscó los mejores cascos para realizar la receta de cóctel que esperamos haya estado deliciosa. La cantante salvadoreña Patti Menéndez nos muestra su nuevo look para presentar su más reciente sencillo musical Para Mi Corazón. A partir del viernes 7 de febrero, se encontrará disponibles en todas las plataformas digitales. El tema tiene la peculiaridad de tener ritmos e instrumentos musicales representativos de Latinoamérica. Ella, por supuesto, aparece súper guapa con su look súper relajado y femenino, con el cual quiere complacer a su público. El diseñador Rosenberg Rivas nos presumió a su invitada de lujo para una entrevista, ni más ni menos que la ex ministra de Salud y ex rectora de la Universidad de El Salvador, María Isabel Rodríguez. Rosenberg tuvo la dicha que la doctora le firmara un libro que sabemos atesorará como una joya por mucho tiempo. ¿Y quién creen que se convirtió en la temida Harley Quinn? La presentadora de televisión Irene Castillo asistió a la premiere de la película Aves de Presa en El Salvador. Irene no escatimó en detalles como el pelo, la blusa, los tirantes y hasta los tatuajes para hacer de su outfit un verdadero tributo al personaje que encarna Margot Robbie. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se ve igual a la temida novia del Guasón, la desquiciada Harley Quinn? El presentador deportivo de Fanáticos de Canal 21, Kevin Rodríguez, nos ha dejado impactados con la gran pérdida de peso que ha tenido en los últimos meses. El conocido hijo de la Chelona Rodríguez compartió su evolución, la cual ha sido a base de sacrificio, trabajo duro y alimentación sana, según explicó. El camino no es fácil, él dijo, y asegura que seguirá hasta lograr el objetivo trazado. No nos queda más que felicitar a Kevin por esa determinación y por su pérdida de peso. Muy bien, Kevin. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bear Attitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba y con productos 100% naturales. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.